Señoras y señores, este es el momento bomba de la mañana. Pablo Togali tiene una verdadera bomba. ¿Tres minutos? ¿Cómo? ¿Me alcanzan? Abrí el agua. Me enjuagué bien con jabón. Por las dudas. Y te agarré los pelotes y te lo dije. Y así. Todo junto, todo junto. Ponete alcohol. Todo junto. ¿Para qué te lavas la mano? No, acá estoy, mi hermano. Acá estoy, para lo que usted necesite. Yo tengo el recorrido. ¿De quién? Pará. Tengo el recorrido. Tengo el recorrido de la visita que llegará. O llegaría. Llegaría, me gusta más. En caso de no mediar complicaciones. A la provincia. Bien. Una. Sería el día viernes 25 del Corriente. Es una visita que ya estaba prevista, pero por coronavirus no pudo venir. No pudo venir por coronavirus. Ya estaba previsto que él viniera. Por COVID. Él no vino, pero va a venir o vendría. Llegaría en horas de la mañana el día viernes 25. Bueno, a ver, empecemos por el recorrido. ¿Cómo sería? Después decimos quién puede ser. El que ya se dio cuenta, ¿no? Viene. Vendría. No, pero pará. Yo te voy ayudando con el. No, pero pará. Viene. Con el potencial. Voy con la confirmación. Ah, bien. Viene una importante funcionaria de su gabinete. Eso confirmado. Ya conocida. Que no ha venido en otra oportunidad de la provincia. Ah, ¿no ha venido? Sí. No, tengo entendido que no. Entonces, tengo entendido que no. Llegaría en horas de la mañana con una comitiva que lo acompaña. Llegaría en horas de la mañana, visitaría. Y me confirman que esta persona que viene, sí vino ya en el 2019. En el AI 2019, previo a eso. Ah, bien. Ya vino. Gracias a la persona que me aporta este dato. Bueno, de la persona que estamos hablando es de las más importantes del país. Tal vez la persona que vendría el viernes es la más importante del país. Está bien, pero yo quería empezar por el recorrido. Sí. ¿Puede ser o no? Sí. ¿Podemos saber por dónde andaría? Visitaría. ¿Puedo saludar? Visitaría. Sí, saludó. Así de lejos, porque estamos con coronavirus, ¿viste? Todo. Saludo. Visitaría algunas casas culturales. Visitaría. dice que ya está el fotógrafo. No, que lo va a seguir. Indiscutible. Indiscutible. Ahí. Visitaría. Ya compró los rollos, dice. Visitaría salones culturales recientemente inaugurados. Ah, bien, muy bien. Esa visita sería por la tarde. Bien. Y además, me van a confirmar, se va a confirmar mañana para ser correctos, si visita o no la ciudad de la Calle Angosta. Ah, eso todavía no está confirmado. No. Yo. Y están tratando. ¿Es muy top la persona que viene? Digo, top de tope de gama. Tope de gama. Vamos a robar la frase a nuestro querido amigo Lucas. Sí. Tope de gama. Se está trabajando y en las próximas horas. ¿Lo puedo decir, Emiliano Blanco? Se confirmaría, por sí o por no, la presencia en la provincia de San Luis. Por sí o por no, la presencia en la provincia de San Luis. Gracias a los que me dicen acá. La presencia de esta persona en un hospital no la tengo confirmada. Te preguntan. Sí, me preguntan si es cierto que va a visitar un hospital. Yo diría que sí. Yo todavía no lo tengo confirmado. Del itinerario, agréguelo. Sí. Agréguelo. Bueno. Visitaría también este hospital. Agréguelo dentro del día. Ese es de los pocos que tenía. Mirá, yo dentro. Yo voy a dar el nombre de la funcionaria que viene, que ya vino previo al AI 2019. ¿Ese sí está confirmado? Sí. Victoria Tolosa Paz. Está bien. Presente. Bien. Mañana se confirma por sí o por no. Y se haría oficial en las próximas horas, por sí o por no, lo que podría ser día viernes 25. Pará. ¿Lo decís
y le pegás el separador. No, no decimos más nada. Y nos vamos a lo que viene. Para los que no saben, Victoria Tolosa Paz es la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Sí, 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 sí. El Consejo Federal de Políticas Sociales. Quédese con la última parte. Políticas Sociales. Sí. El viernes 25... Voy a usar una sola frase. Estás atento, ¿no? Pero vas a pegar el separador. Voy a usar una frase en base a qué va a rondar la visita. La visita... Y anota porque este es título mundial, Emiliano Blanco, ¿eh? La visita tendría principal objetivo. Capitales alternas. Capitales alternas. Es un recorrido que empezaría por acá. Señoras y señores... Perdón, quiero decir esto. Lo de capitales alternas tiene que ver con un recorrido que empezaría por acá. Empezaría. Sí. Y seguiría de manera federal en varias otras provincias del país. Se va a hablar de capitales alternas, cultura, políticas sociales, salud, lo bien que la provincia lleva adelante contexto pandemia, por ende salud. Y en las próximas horas se confirmaría lo que sería el día 25, viernes, un arribo prometido a la provincia. Se va a confirmar en las próximas horas, por sí o por no, la presencia en la provincia del excelentísimo señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Toda la actualidad la encontrás acá. La FIMUR, FM Radio. La FIMUR. Toda la actualidad la encontrás acá. Conectate con nosotros a través de nuestras vías de contacto. En WhatsApp al 2664-875527.